Por primera vez en la historia, la gente y las máquinas están trabajando juntos cumpliendo un sueño. Una unión de fuerzas que no conoce límites geográficos ni repara en raza, creencia o color. Una nueva era donde la comunicación verdaderamente lleva a unir a la gente. Esto es El Amanecer en la Red. ¿Quieren conocer cómo funciona? Haga clic aquí para comenzar su viaje hacia la red. ¿Sabe lo que pasa exactamente cuando hace clic en ese link? Usted inicia un flujo de información dentro del computador. Esta información viaja hacia su local propio de mensajería personal, donde un protocolo de comunicaciones, el señor IP, lo empaqueta, etiqueta y pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño. El local de mensajería debe decidir cómo dividir la información y cómo empaquetarla. Cada paquete necesita una etiqueta describiendo información importante, tales como la dirección del remitente, del destinatario y el tipo de paquete que es. Debido a que este paquete en particular va dirigido a Internet, también recibe una etiqueta para el servidor proxy, el cual tiene una función especial como veremos más tarde. En este punto los datos abandonan nuestra máquina y salen hacia la red cableada de nuestra corporación. El paquete es lanzado hacia la red de área local, OLAN. Esta red es usada para conectar a todas las computadoras locales, impresoras, etc. La LAN es un lugar nada controlado y desafortunadamente pueden ocurrir accidentes. La carretera de la LAN está repleta con toda clase de información. Hay paquetes IP, paquetes Nobel, paquetes AppleTalk. Ahí va contra el tráfico como siempre. El router local lee las direcciones y si es necesario pone los paquetes en otra red. ¡Oh! El router, símbolo de control en un mundo desordenado sin par. Así es él, sistemático, desinteresado, metódico, conservador y en algunas veces no precisamente rápido, pero exacto, casi siempre. Cuando los paquetes dejan el ruteador, siguen su camino a través de la intranet o red corporativa. Adelante hacia el switch ruteador. Un poco más eficiente que el router, el switch router trabaja rápido y suelta los paquetes enrutándolos hábilmente por su camino, como una máquina de pinball digital, si lo prefiere. Cuando los paquetes llegan a su destino, son recolectados por la interfaz de red para ser enviados al siguiente nivel. En este caso, el proxy. El proxy es usado por muchas empresas como un intermediario, con la función de establecer y compartir entre varios usuarios una única conexión de Internet y también por razones de seguridad. Como puede verse, todos los paquetes son de diferentes tamaños, dependiendo de su contenido. El proxy abre el paquete y busca la dirección web o URL. Dependiendo si la dirección es admisible, el paquete se enviará hacia Internet. Existen, sin embargo, algunas direcciones que no cuentan con la aprobación del proxy, según cómo haya sido configurado, de acuerdo a las políticas corporativas o de administración.
Tales direcciones son inmediatamente ejecutadas. Este no es nuestro caso. Luego, nuestro paquete vuelve nuevamente a la ruta dentro de nuestra LAN. Próximo paso, el firewall. El firewall corporativo o local sirve a dos propósitos. Previene intromisiones más bien indeseables provenientes desde Internet y evita que información delicada de nuestro computador o de la empresa sea enviada hacia Internet. Una vez que pasa el firewall, un router recoge cada paquete y lo coloca en un camino o ancho de banda, como es llamado, mucho más estrecho. Obviamente el camino no es lo suficientemente amplio para llevar todos los paquetes. Ahora, tal vez se pregunte, ¿qué pasa con todos esos paquetes que no logran recorrer todo el camino? Bien, cuando el señor IP no obtiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo debido, simplemente envía un paquete de reemplazo. Ahora estamos listos para entrar al mundo de Internet.